Él empezaba a trabajar con su papá, se lo llevaba, andaba de pintor, pintaba casas, escuelas, trabajaba en cocinas económicas de mesero. De ahí pues fue papá y menor de edad fue papá y tuvo su niña y seguía trabajando. Pero pues ahora sí que llegaron desgraciadamente a mi casa policías. Se llevaron a mi hijo. Le gustaba el deporte y todo. Pero pues ya a raíz de eso, pues ya no sé, o sea, qué pasó. Lo he buscado y por todos lados y nada, no me dan respuesta, no hay avances, no hay nada. Y pues yo lo único que pido es encontrar a mi hijo. Y pues dejó una niña desamparada. Sus hermanitos que eran muy apegados a él. Y yo. A raíz de todo esto, de la desaparición de mi hijo, se hicieron problemas. Me quedé sola con mis hijos, sin apoyo de nadie. Yo desgraciadamente vivo arrimada. Pero pues trabajo para sacar adelante a mis hijos, para que coman, vistan y calzan. Yo no le pido nada a nadie, yo solita saco adelante a mis hijos. Y tengo mucha fe de encontrar a mi hijo. ¿Qué es lo que espero? Y puedo volver a ser como éramos antes, felices, mis hijos y yo. Yo lo único que pido es que me apoyen, me ayuden. No económicamente ni nada, simplemente que me ayuden y me apoyen a recuperarlo. Como sea, pero a recuperarlo. Y pues lo único que puedo decir. Encontrarlo. Y pues aquí sigo. Como dicen, me caigo, vuelvo a levantarme. Pero aquí sigo porque tengo que sacar adelante a sus hermanitos y a mi nietecita. Es lo único que puedo decir.